Buen día, niños y niñas. Durante el mes de noviembre vamos a trabajar en una nueva unidad temática que se llama Los medios de transporte y vivamos el arte y la cultura. Es por eso que esta semana les traigo una nueva historia, que es de una alfombra mágica. Ustedes me dirán, pero las alfombras no son un medio de transporte. Esta alfombra sí, es una alfombra mágica voladora que pasea por todos lados. Esta alfombra además tiene el poder de hacernos sentir más tranquilos y alejarnos del miedo y devolvernos la alegría. Así que vamos a prepararnos para escuchar la historia. Vamos a partir entonces, nos vamos a poner en un lugar cómodo de nuestra casa, nos podemos sacar los zapatos si queremos y nos vamos a sentar en ese lugar. Nos sentamos cruzando nuestros pies y colocando nuestras manos encima de nuestras rodillas. Vamos a hacer círculos hacia un lado y círculos hacia el otro lado. Ahora vamos a decir no con la cabeza. Y vamos a decir sí con la cabeza. Ahora vamos a llevar las orejas cerca de cada hombro, moviendo la cabeza diciendo como no sé, tal vez, no sé, tal vez, no sé, tal vez. Y ahora vamos a mover nuestros hombros, nos vamos a subir tratando de que nuestros hombros toquen las orejas y después nos vamos a bajar, subimos los hombros y los bajamos, subimos los hombros y los bajamos, subimos los hombros. Nos bajamos y ahora vamos a juntar nuestras palmas al frente de nuestro pecho y vamos a decir las palabras mágicas para poder empezar nuestra historia, que son Sat Nam. Vamos todos juntos. Sat Nam. Esta historia ocurre en la India, un país muy lejano donde vive una niña que se llama Fátima. Fátima tenía una mascota, que es un gato, y a Fátima le gustaba imitar los movimientos de su gato. Vamos todos imitando los movimientos del gato de Fátima. El gato se estiraba para mirar hacia arriba y luego se veía el ombligo. Se estiraba hacia arriba para mirar el cielo y luego se veía el ombligo. Miraba el cielo el gato y luego se veía el ombligo, y Fátima lo imitaba. El gato se estiraba mucho y luego volvía a su posición. Se estiraba de nuevo hacia el cielo y volvía a su posición. De repente, el clima empezó a cambiar y un rayo sonó fuerte fuera de la casa de Fátima. El gato, asustado, se escondió. Fátima recordó que ella tenía una alfombra mágica. Esta alfombra mágica era tan especial que hacía que todos los problemas y todos sus miedos quedaran afuera. Invitó a su gato a sentarse junto a ella. Y juntos llevaron las palmas al centro de su pecho, cerraron sus ojos y respiraron. Tomaron aire profundamente y botaron. Tomaron aire y botaron el aire por la nariz. Tomaron aire nuevamente y botaron por la nariz. Abrieron sus ojos muy despacio y se dieron cuenta que el miedo y la preocupación se habían ido. Mamá, mamá, mamá.
Actividad. Haz un dibujo de los personajes de la historia y colorea con los materiales que más te gusten.